Programa 6. La publicidad. Informa, deforma o conforma. Reflexionar sobre la función y el impacto de la publicidad en la sociedad. Es muy probable que recordemos más de una campaña publicitaria. Quizá porque el anuncio nos parecía ingenioso, porque usaba una cancioncita muy pegajosa o porque lo relacionamos con determinada situación. Esto no debe sorprendernos, pues ese es su objetivo, que los productos permanezcan presentes en nuestra mente. La publicidad es una herramienta muy poderosa que trae algunos beneficios, pero que también puede usar información que no es del todo verdadera. En este programa conoceremos un poco más acerca del mundo de la publicidad, la función e impacto que tiene en la sociedad. Comenzaremos por explorar algunas de las formas en las que se difunden este tipo de mensajes. Hoy en día, constantemente vemos o escuchamos la promoción de algún producto en cualquier lugar. Nos encontramos en un mundo de fuerte competencia comercial. No es suficiente con fabricar algo. Las empresas necesitan colocarlo en el mercado y utilizan diversas estrategias. Pintas en las paredes, carteles y letreros en las calles, espectaculares, anuncios en los paraderos de autobuses y en los autobuses mismos, volantes y por distintos medios como anuncios de radio, de televisión y cine, anuncios en páginas de internet, vehículos con bocinas conocidos como de perifoneo, revistas y periódicos, en fin, en cualquier lugar donde se encuentren los posibles consumidores. Los productos han dejado de ser objetos físicos para convertirse en marcas que venden la idea de obtener éxito, aceptación o belleza. Las sociedades actuales son consumidoras de imágenes. La industria publicitaria ha sido acusada de generar un consumismo irreflexivo y de promover estereotipos sociales y valores negativos, como sexismo, racismo y discriminación. Al presentar, por ejemplo, mujeres muy delgadas con ojos verdes o azules y piel blanca como la imagen de la belleza, o situaciones donde la mujer es feliz comprando productos para el hogar. Hogar del que el hombre se escapa para irse de fiesta con sus amigos, o la idea de que al usar determinado producto serás más atractivo e interesante. Lo cierto es que la publicidad es un fenómeno muy importante sobre el que vale la pena detenerse a reflexionar, pues no solo incide en nuestros hábitos de consumo. En la publicidad hay un largo proceso que va desde el diseño del producto hasta su difusión. Acompáñenme al interior de una agencia publicitaria para conocer la opinión de uno de sus creativos y escuchar de viva voz cómo se genera una campaña publicitaria. Estamos con Giancarlo Cruz, creativo de la agencia Alasraqui y Asociados, que nos va a explicar un poco de cómo se crea un anuncio. Para comenzar, ¿podrías contarnos qué elementos hay que tomar en cuenta al crear un anuncio publicitario? Claro. Básicamente hay muchos elementos, pero lo principal es el producto que se está vendiendo y a quién va dirigido. Entonces, a partir de eso, ya empiezan una serie de variables que nos ayudan y nos guían en el sentido de qué vamos a vender y cómo lo vamos a vender. ¿En qué se piensa primero, en la imagen o en las palabras? Pues básicamente se puede pensar primero en la imagen o en las palabras o en ambas. Por ejemplo, el director creativo piensa en imágenes y palabras, el director de arte piensa en imágenes, el copy piensa en palabras, pero todas estas personas también pueden pensar al revés. O sea, el director de arte tal vez empieza con palabras y de ahí se va a imágenes. Y eso es lo interesante de este trabajo, que por ejemplo, tú tal vez te dedicas siempre a imágenes y en algunas ocasiones eres palabras. ¿Cómo se decide en qué medios se difundirá un mensaje publicitario? Bueno, los medios por lo general te los da el cliente, pero también es nuestro trabajo proponer otros medios en los que debe estar el anuncio, y en eso entra lo que se llaman los medios alternos o alternativos, que es como le llaman guerrilla advertising, que es ya cosas en la calle, en diferentes lugares, digamos lo que no es común, ¿no? Lo que no es televisión, radio, espectaculares. Actualmente se hace mucho en internet, desde campañas virales, que quiere decir que tú mandas un mensaje con YouTube o por email, que tal vez no tiene que ver 100% con la campaña real, pero es otra manera de llegarle a las personas por otro medio, ¿no? También los banners, anuncios en flash,
No sé, los coches que van en la calle con espectaculares y van animados o con televisiones. Hay una cosa nueva con un láser que se proyecta en una pared. Entonces el consumidor le das como una plumita y desde lejos está pintando en la pared, entonces graffiti virtual. O sea, hay muchas cosas actualmente que se pueden utilizar. Okay. Pues muchísimas gracias, Giancarlo. De nada, chao. En el 2007, se invirtieron en todo el mundo miles de millones de dólares en publicidad. En nuestro país, se estima que la inversión anual suma 44 mil millones de pesos. Este dinero se reparte entre los diferentes medios. Aunque Internet comprende apenas poco más de 500 millones de pesos, su crecimiento es muy alto con respecto al de los demás medios. Esto como consecuencia del tiempo que las personas le dedican. Por ejemplo, en Europa se calcula que el 42% de la población está conectada diariamente a la red. Se prevé que dentro de 10 años se gaste una tercera parte del presupuesto de las empresas en este medio. Cada día hay más empresas que quieren aprovechar la Internet para promocionar sus marcas. Estas cifras descomunales reflejan el impacto de la publicidad, pues las ganancias que obtienen las empresas se incrementan con una campaña eficaz. El impacto de la publicidad es, en parte, causante de que México ocupe el segundo lugar como comprador de refrescos. El promedio mundial de consumo por persona es de 77 litros al año. El del mexicano es de 160, más del doble. Y se estima que con un promedio de 2 horas diarias de televisión, un niño terminará viendo más de 12.700 anuncios solamente de comida chatarra y ninguno de orientación nutricional. Preguntemos a algunas personas si han caído en la tentación que les proponen los mensajes publicitarios. De Telcel, los planes de renta que tienen. De comida chatarra. De la marca, Marinela. De las muñecas, de los nenucos. De la publicidad que se hace con las niñas, más que nada, para que se sientan como las mamás chiquitas. Me gustan mucho las de Volkswagen y una que me gusta mucho es la de cuando pararon de hacer el bocho, que tenían un espacio y que decía que un pequeño coche y un gran vacío que deja aquí en nuestra ciudad. Estamos con José Ángel Soto, coordinador del área de televisión en la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué papel tiene la publicidad en la generación de símbolos y valores culturales? La publicidad yo creo que es uno de los elementos que se unen a todos los factores que influyen en la persona dentro de la sociedad, la familia, la educación, la religión, la sociedad en general. Introduce de repente la publicidad un mensaje que tiene resonancia, que quiere decir que le gusta a mucha gente, y ese mensaje lo adoptamos, lo tomamos como si fuera propio y lo empezamos a utilizar dentro de todas las otras esferas, ¿no? Puede ser un eslogan, puede ser una frase, puede ser un producto, ¿no? De cualquiera de las compañías que existen en México que la publicidad puso ahí para nosotros y que nosotros tomamos y que después lo utilizamos de manera normal o coloquial, digamos, ¿no? Quiere decir que es un agente introductorio de información, vamos a ponerlo así. La publicidad informa sobre un producto, las características de un producto, y las introduce en la sociedad. La sociedad sí lo considera pertinente, sí es el momento ideal, lo adopta, lo toma como parte suyo y después lo empieza a reproducir de otras maneras que no es a través de los medios. Es decir, a partir de pláticas, a partir de fiestas, a partir de relaciones humanas, empezamos nosotros a tomar este mensaje y seguir distribuyéndolo por ahí. Pero inicia todo con el mensaje publicitario que sale a través de los medios. ¿Podrías mencionar cuál es la importancia social de esta actividad en sus diferentes manifestaciones? Si fuéramos a ser muy estrictos, la publicidad tiene la función de informar al público cuáles son los productos que están disponibles para poder satisfacer sus necesidades.
Sí, esa sería así como que la definición de texto, de libro de texto, ¿no? De lo que es la publicidad. Pero la publicidad ha crecido y ha generado otras cosas. La publicidad puede ser también creadora de modas, creadora de tendencias, creadora de gustos, creadora de formas de vestir, de formas de hablar. Dependiendo de qué tan atractivo sea el mensaje publicitario para el público al que le está llegando, puede hacer que ese público adopte formas de ser, formas de hablar, formas de vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora regresemos a la agencia para ver otros elementos básicos para el diseño de una campaña. Estamos con el creativo Giancarlo Cruz y su colega Leonardo Herrera. ¿Podrían explicar a los alumnos de telesecundaria algunos elementos que deben considerarse al crear una campaña? Claro, mira, hay muchos elementos que deben considerarse, empezando por el producto. El producto es básico, a veces el producto por sí solo tiene algo extra, por lo que se diferencia de los demás productos, y eso ya te da pie para saber qué es lo que tienes que decir del producto. Y hay ocasiones en que el producto no tiene nada extra per se, por sí solo, entonces hay que crearle eso extra para poder comunicarlo, ¿no? Para saber cómo venderlo. También, desde luego, hay que tomar en cuenta el público al que vamos dirigido. No es lo mismo hacer una campaña para un producto muy caro que para un producto muy barato, ¿no? O para un servicio o para un producto de consumo, ¿no? Todas esas características van definiendo cómo tienes que hacer la comunicación y también te van definiendo cuál es el lenguaje que tienes que utilizar para poder comunicar bien el mensaje, ¿no? Y poder vender el producto, a fin de cuentas. ¿Cuál es la importancia de conocer las características del público al que dirigen una campaña? Básicamente tenemos que darle una personalidad al producto, porque como todas las personas tienen personalidades diferentes, los productos también. Y eso es como lo interesante de esto, ¿no? De un objeto inanimado, crear algo, ¿no? Crear una personalidad, una vida. Entonces, que eso sirve para que la gente se identifique con el producto o con el servicio, ¿no? También es crear esa afinidad y que ellos entiendan y que crean y que sepan que ese producto es para ellos. Entonces lo van a tomar en consideración para solicitar ese producto, para comprarlo o ese servicio, ¿no? Por ahora termina nuestro recorrido por la publicidad, sus procesos y sus impactos en el público. Pero aún tenemos mucho que conocer. Nos veremos el siguiente programa.